Bueno, seguimos del Congreso CREA. En esta oportunidad tenemos el honor de tenerlo a Alfredo De Angeli. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día a toda la audiencia, buen día a todos los participantes de este Congreso, este magnífico, histórico Congreso, como todos los años, ¿no? Donde los productores vienen acá y miran para atrás y después tienen que hacer, trabajar para el futuro, ¿no? Alfredo, un Congreso con mucha gente, hay 5.000 personas acá presentes. ¿Qué te están pidiendo para que vos metas adentro del Congreso? ¿Cuáles son los mayores pedidos de la gente? A ver, hay que cambiar la política agropecuaria. Esta política agropecuaria que no le cuidó la mesa a los argentinos. Vos fijate que estamos... Vos sabés que todavía hay un comentario que estamos importando trigo. Yo quisiera que ustedes a través de su... averigüen si está importando trigo. Eso hizo que el pan valga 20 pesos. O cuando en el 2006 cerraron las exportaciones de carne vacuna, hizo subir la carne en el 2009-2010. Entonces, estas son las cosas. Pero a su vez desaparecieron 60.000 pequeños productores. Las economías regionales están devastadas. Hoy en Entre Ríos el arrocero chico desaparece. ¿Me entendés? No, son tan caros los costos de producción que desaparecen los productores chicos. En el caso de la economía regional de todas las provincias. Entonces, ¿acá qué quieren? Quieren una política agropecuaria a largo plazo, como política de Estado, para volver a producir más. Y hoy tuviéramos que estar produciendo, si comparamos Uruguay, Paraguay y Brasil, tuviéramos que estar produciendo 130 millones de toneladas de grano sin incluir la fibra de algodón, que ahora se la incluyeron como cosecha, ¿no? En la cosecha récord. Así que hay un montón de cosas. Pero más el productor está preocupado hoy mucho en lo puntual, hoy la sequía, por ejemplo. Hoy la sequía está haciendo desastre, hay productores endeudados, desfinanciados, con deuda en la parte impositiva, en los bancos, y no sabe cómo seguir adelante. Hay que hacer políticas de Estado para eso también, porque eso también es conservar una política social, porque ese productor chico queda en el campo y no se va a la ciudad. ¿Sí? Sí, señor. ¿Crees que la eliminación de las retenciones, o por lo menos tocar las retenciones, podría alivianar un poco la situación? Yo creo que el trigo no tuviera que tener retención. Pero hiciéramos 17 millones de toneladas, guardaríamos 7 para el mercado interno y las otras 10 se exportarían y traerían más divisas para el país. Si hablamos de hay muchas cosas para hacer. Las retenciones es el método más antifederal que hay. Yo por ahí lo discutía en mi entidad en la Federación Agraria. Yo que vengo de una provincia federal, luchar por el federalismo, como tantas otras, Entre Ríos, histórica, me digo, esta es la ley de aduana que ponían hace 200 años. Cuando se peleaban los caudillos, porque se quedaba el centralismo porteño con todas las divisas, y después le daban y a los gobernadores, si no iban a aplaudir, no le daban. Hay que devolver la autonomía a las provincias, y eso se hace haciendo una buena ley de impuesto a las ganancias, que es coparticipable, y ir bajando las retenciones moderadamente. Y una política diferenciada para los pequeños y medianos productores. Eso hay que hacerlo. Y una política de arraigo para los jóvenes, para que no se sigan yendo los jóvenes del campo, porque los necesitamos, el mundo necesita alimento. Entonces esas cosas hay que hacerlas, ¿me entendés? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Alfredo. No, gracias a vos por todo, saludarlo a todos ustedes, y bueno, esta revista de tantos años, ¿no? Hace años que se recibe en casa, así que felicitarlo por todo lo que están haciendo y a todos los productores. Gracias.